días, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más. En este caso, amigos y amigas, estamos en el evento Legacy porque hoy venimos a jugar con la UMP 45, que le han puesto una ACOG. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué no le han puesto una ACOG a la SMG11 que siempre la ha tenido? No lo sé. ¿Por qué le han puesto una ACOG a la UMP 45 que nunca la ha tenido? No lo sé, la vida es muy injusta, amigos y amigas, y hoy venimos a jugar con la UMP45 con ACOG. Así que nada, vamos a ver qué tal, vamos a dar un poquito de, a darle caña. Hemos visto ahí a un señor, a ver si piquea. No me va a piquear. No va a piquear, en serio. Esto se, escúchame, esto con ACOG no se tiene que mover una, vamos, nada, cero, ya te lo digo yo, tú. Esto con ACOG tiene que ser una auténtica locura, Literalmente. Esto con la ACOG. Madre de Dios, tú. ¿Cómo tiene que reventar esto? Papá. ¿Cómo tiene que reventar esto? Pero bueno, si me dejan probarla, pues a lo mejor. Sí que le damos caña, ¿no? Así que no. ¿O cómo va esto? Vale. La cosa es: ¿dónde está este señor? ¡Garaje! ¿Está en garaje el pavo o qué? No, ¿verdad? No. Vale, ¿dónde está? Vale, está arriba. Impresionante. Vamos a aguantarle, papá. Vamos a aguantarle. Buena. Me encanta. Vamos a aguantar, amigos. Vale. Lo tengo en cocina, creo. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. Ok. Desactivado. Localice. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Let's go! ¿Cómo le hemos subido por arriba? El pavo se había dropeado por la trampilla que hay. Bueno, en Master creo que se llamaba. Queda para cocina. Lo sabía y digo, vale, pues le subo para arriba, ¿sabes? Que no creo que el pavo me espere. Y sí, se había tirado por la trampilla. Como se nota que me acuerdo de este mapa, estamos en el antiguo rework de casa, en el antiguo casa, en el casa que siempre hemos tenido. Pues vamos a darle caña. ¡Let's go! ¡Qué buena ronda, tío! Me ha molado, yo es lo que digo, este UMP con ACOG tiene que ser una auténtica barbaridad, la verdad, que no se tiene que mover nada, nunca la he probado, esta es mi primerísima partida con ella, como digo, y la verdad es que es lo que te digo, una auténtica locura. Ojalá tener la UMP45 con esa ACOG, ¿no?, que tenemos en este evento. ¿Vosotros cómo la veis? ¿Os molaría, tío? ¿O creéis que estaría muy rota? Tipo, no sé, es que, a ver, por ejemplo, hay mucha gente que la UMP45 no les mola porque tiene una cadencia, pues digamos, un poquito por debajo de lo normal, no termina de meter, o no termina de tener un buen daño, un daño normal, y entonces es como que a la gente, conozco a mucha gente que dice que no les mola, ¿no?, el arma. Pero a mí es una de mis armas preferidas sin ninguna duda, por eso mismo, ¿no? Por lo que, no sé, bro, tipo, me mola el arma, ¿sabes? No sé por qué, pero me llama la atención y, no sé, ¿sabes? Me gusta. Y la verdad es que con esa ACOG, literalmente, pues sería Jesucristo, ¿no? Se utilizaría muchísimo más, tanto Pulse como Castle, es lógico. Pero sí que es cierto que yo no creo que sería algo necesario, ¿no? A ver, voy a ponerme esto para que se vea la bola. Ahí, perfecto, me encanta. Y yo creo que no sería algo necesario, ¿no? Pero bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Deberían de ponérsela? Yo no lo sé, tío. No lo sé, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a... Vale, está haciendo spam pick. No sé cómo no le he matado. Le he pegado a la valla, creo, bro. Le he pegado a la valla, creo, bro. Qué mala suerte. Le he pegado. Le he pegado al bullshit, tío. Está tocado. Pulse o Castle, creo que están los dos, no sé, pero vamos. El Pulse está tocado, yo creo. No paran de hacer spawn pick estos señores. Esto es impresionante ya, Vas a bronear un poco, vamos a ver. Ok.
Está complicado. ¿Buena? Ok. Aguanta, amigo. Vale, vamos a rotar por principal, yo creo. Vale, vamos a ver esto de nuevo. ¡Ah! Está el pavo en billar, bro. Está el pavo en billar ahí escondido, tío. Qué mala suerte, bro. Buena. Se la hace, ¿eh? ¡Ah! Nice try, tío. Nice try. Está bien, bueno, no pasa nada. Está bastante nice. Bueno, pues 1-1, la verdad, se nos ha complicado, ¿eh? No me pensaba, no me esperaba, mejor dicho, tener a ese bandit ahí en la skin esperando, bro. Literal, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, amigos, porque literalmente Camping Simulator. Literal, bro. No me esperaba que iba a estar el pavo ese ahí, la verdad. Pero bueno, está bien. Igualmente, buena ronda, la verdad que se ha intentado. Y hemos tenido mala suerte con el tema de los prefire, tío. A ese Pulse le hemos dado, a ese Ruko Doc también le hemos dado con ese prefire. Bueno, no le hemos dado, perdón. Nos hemos quedado muy cerca, pero bueno, no pasa nada porque, como digo, vamos a ver qué podemos hacer. Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción, amigos, es totalmente free. Y la verdad que me apoyáis un montón. Y bueno, ¿qué me podéis decir de mi gorrito de Navidad? Impresionante el gorro, ¿eh? Me parece una locura, la verdad. Así que nada, let's go. Vamos allá. Ok. Esta peña no sé qué está hablando por el chat, la verdad, ya sabes cómo soy. Siempre tengo que mutear el chat, tío, cuando alguien habla o lo que sea. Estoy por mutear el chat, tipo siempre, ¿sabes? Para siempre. No sé por qué lo tengo activo, pero no sé. Vale. Pues vamos a darle caña, le chivo. Vamos allá. Ok, podríamos hacer spam pique, también te digo. Aquí no nos podemos subir, ¿verdad? No. Vale. Pues podríamos hacer spam pick. Faltan 10 segundos. De hecho, ¿por qué no lo hacemos, chavales? Vamos a hacerlo, venga, va. Vamos a hacerlo, aunque no me acuerdo muy bien. Los spam pick de casa. Supongo que saldrán por ahí, ¿no? ¿O cómo? ¿Saldrán por ahí? No. Vale, pues no salen por ahí. Supongo que habrán salido por ahí, pero no. No los he visto, lo que sea. Ok. Los atacantes han localizado una bomba. Protéjanla. Vale. ¿Cómo molaría, tío, que todos los cambios tipo de 2015 estuviesen en este modo, tío? Que el pulse llegara como súper lejos, ¿sabes? Molaría un montón, la verdad. Molaría mucho, tío. Sinceramente. Vale, hay gente en garaje. Queda el último atacante. ¿El último dónde está? Vale, el último está fuera, creo, ¿no? ¿What? Buena, estaba aquí el pavo. Estaba aquí arriba, tío. Nice try, bueno, está bien, nice. Tío, cómo me mola esta WMP con Akog, tío. Es que lo que te digo, no se mueve nada, tío. Es un láser, la verdad, es un láser. Estaría muy rota, si lo ponen en el juego normal, la verdad. No sé a qué viene que la pongan en este modo, la verdad. Nunca ha sido un arma que ha tenido Akog. Y es por eso, por el título del vídeo, ¿no? Tipo, no tiene sentido que la hayan puesto en este modo, porque literalmente este modo es algo que ya había en 2015, cambios que habían hecho o cosas que habían en el juego en 2015, y la verdad que esa UMP con Akog literalmente no estaba en 2015, quiero decir, no ha estado nunca en el juego, ¿sabes? Entonces, pues es un poco XD, ¿no? Pero bueno, vamos allá, vamos con la última ronda, let's go. Gente, nos hemos puesto a Twitch, realmente no sé por qué, la verdad, tipo, no... No tiene mucho sentido porque a Twitch no le han hecho ningún cambio. Así que, bueno, nos la hemos puesto más que nada por, yo qué sé, ¿no? Por jugar un poco con ella, la verdad, probar algo distinto. Aunque es lo que tenemos siempre. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Lecho, vamos a ranear. Vamos a ver si hay alguien por aquí, aunque parece ser que no. Is clear, Sledge. También esto está clear, ¿ok? Vale, todo esto está clear. Vale, vamos allá, vamos de una. Ok. Vas a pushear de una.
tengo aquí arriba el pavo. Literalmente estás a un hit, amigo. No entiendo cómo no te he matado. Vale, ahora sí. Le falla muchísimo, también te digo, tipo. Lo infallable, la verdad. ¿Qué tenía? ¡Hostia! Tenía. Tenía flash la Twitch, what the fuck. Muerto ese. Hostia, la Twitch con flash. ¡Ah! Estaba ahí detrás del escudo campeando, bro. Vaya puta rata, tío. Hizo nadie de las one. Vaya puta rata, bro, qué cojones. Está ahí detrás del escudo el pavo, tío. Gracias, amigo. Plantar. Tenéis que ir a plantar porque es que literalmente ese pavo va a estar ahí como una puta trinchera. O sea, entonces es como. Si no tal, vais a morir. Vais a morir. ¡Se complicó, güey! Bueno, no pasa nada porque igualmente vamos a acabar con Pulse. Es lo que hay, literalmente el caso la parte con la acoge y demás. Hostia, tiene el hielo negro en esa UMP45, tío. ¡Guau! Volando. Sí, señor, tú. Tryhard, sí, no. El pavo estaba ahí en su búnker, tío. Pero nosotros literalmente le podíamos haber plantado y el pavo tendría que haber salido, ¿no? Pero bueno, le han querido pushear. Igualmente están en su derecho, hacen lo que les salga de los cojones. Y bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Literalmente es que, no sé, la UMP, tío, no sé, es un arma que a mí personalmente me mola mucho, tío. Y es lo que te digo, tipo, me parece impresionante, ¿sabes? Tía, la Twitch con flashes, chavales, buah, ¿eh? Hostia, qué raro se me hace, tío, te lo juro, tío. Te lo juro. Y el smoke, en mi primera partida del evento, el smoke con C4, bro. Con C4, bro. Impresionante, de verdad. Impresionante, tío. Pero bueno, vamos a ver qué tal, va. Vamos a reforzar aquí. Nos vamos a quedar aquí. No me aseguro. Y vamos a darle caña al hecho. Lo hago ya por reforzar, tipo. Lo podría hacer sin reforzar, pero yo qué sé, para hacer algo, ¿sabes? Porque yo, no hay nada que hacer, ¿sabes? Tipo. Mira, esto no lo voy a reforzar porque nos vamos a quedar aquí en coche y quiero que me pushen por aquí para matar a alguno. Entonces, pues eso no. Vale, ok. Vamos a ver qué tal. Venga, va. Oh, ya he reforzado a mi colega, así que no es. Ok. Vamos a mirar cámaras. Vamos a ver por dónde salen. Si salen por embarcadero, creo que se llamaba, ¿no? A ver. Sí, pues mira, sí han salido por aquí. Han salido por aquí, sí. Han chapado todo esto. No creo que lleven un Thermite, la verdad. Vamos a subirnos para arriba. No creo que lleven un Thermite de esta gente. Yo no quería reforzar eso para que pusheasen por ahí, pero claro. Se complica un poco. Vale, han salido por esto, ¿no? Ok. Perfecto. Vale. Ok. Vamos a tirar esto. Uy. ¿Os imagináis que sale? Yo me parto la polla, la verdad. Ok. ¡Ay! ¡Qué pena, bro! Ponéis un Villar. ¡Ay, qué pena, bro! No me pensé que ese pavo iba a estar ya ahí en Villar, tú. Claro, es que te lo he dicho, amigo. Si literalmente vas de lateral, no es mi culpa, ¿sabes? No sé. ¿Confiamos o no? Tiene un escudo, ¿eh? Tiene un montagne, tú. Yo la verdad es que la primera parte del día, chavales, perdonadme. Pero literalmente voy también un poco de lateral, no te voy a mentir. Aparte, no me iba a esperar, tío, que la IQ pusease por Villar, tío. La verdad. No sé, no me ha dado tiempo a... A pegarle mucha, tío. Y tiene un montaje. A ver si el bandit no se... Ay, lo había visto. ¿Buena? Vamos, amigo. Confiamos. ¿Están las escaleras? ¿Son the stairs? No sé para qué es foteo. Vamos, amigo, aguanta. Te tiene que pushear ella a ti. No tiene defuser. ¡No! ¡No! ¡No le piqué el bro! Lo tiene pegado a la derecha. Sí, no creo que esté en las escaleras. Nah, no creo que esté. Eso es, lo tiene ahí a la derecha. Vale. Porque claro, si le disparas ya sabes dónde estás, amigo. Y si el pavo es bueno, te va a hacer prefire. Aquí sí. Ah, pues no, se va a plantar.
¿Lo has visto, bro? ¡Fuera! Bueno, chavales, espero que sean ustedes de Sevilla. Sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo. Yo me lo he pasado bastante bien, la verdad, aunque tampoco he hecho mucho. Pero bueno, como digo, un like, una suscripción se agradece. Dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido que le pongan esta ACOG a esta UMP45 en este evento y no a la SMG11. Pero bueno, un placer como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, nos vemos, adiós.